crea falsamente que porque un año disminuyen los siniestros viales está haciendo bien las cosas, y si el mismo año, en vez de disminuir, el número se incrementa, las está haciendo mal. Muy por el contrario, tuvimos la oportunidad este año de participar en el Congreso Nacional de Seguridad Vial que se organizó en Mendoza, y el primer concepto que se abordó fue justamente el de que nunca se puede medir el impacto positivo de este tipo de acciones relacionadas a la educación vial, porque uno no sabe cuántos accidentes evitó. Y por lo general las tareas de educación y de concienciación tienen que ver con un impacto de mediano y de largo plazo. Es decir, nosotros a lo mejor, sin saberlo, evitamos una determinada cantidad de siniestros viales o de muertes. De hecho, donde apuntamos no nos fue tan mal, que tenía que ver con el estudiante secundario en la época relacionada al Día del Estudiante, y sin embargo las estadísticas este año han sido terribles. No en ese segmento social y etario, sino a lo mejor en otro. De manera tal que no creemos que debamos tener una mirada de que porque este año las estadísticas han sido muy duras y muy tristes, estemos haciendo mal las cosas, sino por el contrario, apostamos a que esta estadística, con el correr de los años y un trabajo duradero que nos excede a los que estamos hoy en esta mesa, que seguramente tendrán que tomar la aposta los que vengan, evidentemente va a significar que algún día podamos ver que lo que hoy estamos sembrando algún día se coseche. Y quería sumar, que se me pasó, la importantísima labor que se desplegó durante este año desde los jardines maternales, de la coordinación de CEOs de la municipalidad, porque empezamos con la educación vial desde los jardines maternales, lo cual obviamente te está hablando de la intención de llegar a todos los niveles educativos posibles.